Thank you.
Se abre la sesión de graduación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Tiene la palabra el director de la escuela, don Eduardo Vendrell Vidal. Rector magnífic, il·lustríssima directora general, autoritats acadèmiques, representants de les empreses i dels col·legis professionals, titulats i titulades, familiars, companys i companyes. És un plaer per a mi i per a la direcció de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica acudir de nou al Paraninf de la Universitat Politècnica per a celebrar un any més, el tercer des de la creació de l'escola, la graduació dels nostres alumnes. És un moment que comença a ser una tradició de l'escola, un event ja consolidat per a un centre encara jove però que representa una comunitat acadèmica ferma amb 30 anys de presència a la universitat, 30 anys d'informàtica que celebren precisament aquest curs acadèmic. Vull agrair al nostre rector el seu recolzament a aquest acte. És un honor comptar un any més amb la seva presència. Vull agrair també la presència de la directora general de Tecnologies de la Informació de la Generalitat Valenciana, una de les nostres, enginyera informàtica, representant de les institucions públiques valencianes en aquest acte. Quan un alumne o alumna es gradua, passa a formar part de la professió, un context nou on es donarà el gran repte d'aplicar els coneixements i les competències adquirides al llarg de la vida acadèmica que acaba de finalitzar. És ahir on les empreses i els col·legis professionals passen a ser referents obligats. Per això vull ressaltar també el paper que juguen en aquest acte de graduació. Vull agrair a Everis i Coritel la seva col·laboració en aquest acte. Una col·laboració que es repeteix i que, més enllà del seu paper avui ací, té una importància especial per la reiterada presència en accions formatives i de projecció professional del centre. És també de destacar el paper dels col·legis professionals. Avui ací, al costat dels graduats, llançant el missatge de recolzament a la professió, un missatge necessari en el context de l'enginyeria informàtica i de la llicenciatura en documentació. Avui també farem el reconeixement merescut a ISACA, una organització professional internacional dedicada principalment a l'auditoria de sistemes d'informació amb forta presència en València que participa activament amb l'escola i que compta amb un ample col·lectiu de membres, molts d'ells titulats per aquest centre. Vull destacar i fer públic el paper de la delegació d'alumnes, que s'ha implicat amb l'organització d'aquest acte i que ha fet possible que el padrí d'aquesta promoció sigui un professor de l'escola, elegit per votació entre els mateixos alumnes. És un gest que fa més pròxim aquest acte, més casolà i més nostre. Però mireu, avui és l'acte on els protagonistes són els graduats i els seus familiars, més enllà de la presència dels que formem part de la taula presidencial o de les mateixes empreses o institucions que en aquest acte participen. Com ja he dit altres voltes, la graduació és també un moment per als familiars, que veuen com els nostres alumnes són acomiadats com cal. És el moment vostre, el moment de proclamar i fer públic el vostre nou estatus, titulats universitaris, enginyers en informàtica i llicenciats en documentació. Títols que donen accés a professions amb un gran present i un futur de més protagonisme si cap. Tot i a pesar del difícil moment que estem passant. Estem segurs que heu pres una acertada decisió a l'haver completat els vostres estudis en aquest centre. Tots els informes del mercat laboral coincideixen en dir que els treballs relacionats amb les tecnologies de la informació formen part de les professions especialitzades amb més futur. Però no només es tracta de futur, les empreses i institucions que avui ací ens acompanyen són el present. Un present on els nostres titulats i titulades deuen tindre el protagonisme adequat, com a titulats universitaris que són, aportant els seus coneixements per a fer-les més competitives i amb més projecció. És ahir on vull detindre'm un moment, en el reconeixement que els titulats i titulades deuen tindre, i amb el seu reconeixement, el de l'escola. Reconeixement implica coneixement previ, i per a conèixer cal palpar, estar ben a prop de les coses. És ahir on l'acadèmia, les empreses, les institucions, la societat, tenim un gran repte, conèixer-nos bé per a reconèixer-nos. I cal estar ben a prop per a conèixer-nos. No hem de tindre dubtes. No podem traslladar adequadament els nostres coneixements si no coneguem en profunditat el context on s'han d'aplicar. No es pot esperar una labor eficient
per part d'un professional si no es coneix el perfil competencial adquirit. Eixe i no altre és el gran repte per al futur immediat, conèixer i fer-se reconèixer, per a ser reconeguts. Per assolir aquest repte, aquesta escola té previst fer unes jornades d'encontre amb la societat i la professió per tal de buscar punts de col·laboració que comporten el coneixement, d'una banda, dels perfils acadèmics i els continguts dels nostres plans d'estudis, i d'altra banda, el context professional i social on els nostres titulats van a treballar. No tenim cap dubte de que això és una responsabilitat que aquesta direcció deu d'assumir. La societat, la professió i els nostres alumnes així ens ho demanen. Entenem que això és el camí per a poder reconèixer la vàlua dels nostres titulats. M'agradaria donar constància en aquesta línia de la posició preferent que aquesta escola té entre els millors centres d'Espanya que imparteixen enginyeria informàtica, els que són més reconeguts. Una dada que en els últims anys ratifiquen els rànquings si a tal efecte s'elaboren. Són també el centre amb principal demanda per aquesta titulació en la Comunitat Valenciana. Este posicionament es veu reforçat per la implantació actual del grau d'enginyeria informàtica, que ja va pel seu segon curs, i amb el futur màster en enginyeria informàtica, un títol de formació avançada de nivell professional en l'àmbit de les tecnologies de la informació. Som una escola també que imparteix de manera única la llicenciatura en documentació amb el perfil tecnològic que els temps actuals requereixen, un títol que pròximament es veurà actualitzat amb l'oferta docent d'un nou màster oficial en gestió de la informació. Una actualització necessària dels estudis en documentació, dins d'un nou context on la informació és el centre de totes les possibilitats de negoci, de promoció, socials. Junt a aquesta oferta docent, l'escola no vol ni voldrà renunciar en un futur pròxim a noves ofertes formatives que signifiquen un complement o una alternativa en quant a continguts i competències en l'àmbit de les tecnologies de la informació. No vull deixar passar l'ocasió de posar de manifest l'alt nivell docent i investigador dels professors que imparteixen docència en el centre, que amb el seu treball diari, com el cas del professor elegit padrí en aquest acte de graduació, donen llustre a l'escola. Per acabar, deixeu-me tornar als graduats i graduades, verdaders protagonistes d'aquest acte. Suposo que alguns de vosaltres ja esteu treballant. Si fem cas a les enquestes d'ocupació d'aquesta universitat, prop d'un 75% dels titulars del centre treballen abans d'acabar els estudis o abans d'un mes després de titular-se. Un nombre quasi 10 punts per damunt de la mitjana de la universitat. En tot cas, per a tots i per a totes, una recomanació, si em permetiu. Feu valdre el que heu après. Signifiqueu-vos i sentiu-vos protagonistes en el vostre entorn de treball. Les empreses i les institucions on esteu ho valoraran. I ho faran pel seu propi benefici, perquè les tecnologies de la informació són per a elles la clau del seu rendiment i vosaltres sou els professionals més ben qualificats en aquest context i els que millor podeu ajudar a prendre decisions de futur en aquest camp. No ho oblideu. Com ja he dit en altres ocasions, espero que aquesta etapa que acaba hagi sigut satisfactòria i profitosa per a tots vosaltres. Segur que en el futur ho valorareu més si cap. La perspectiva que dona el temps us ho farà veure. Gràcies a tots per vindre a aquest acte, un acte, ara sí, de reconeixement, que volem compartir des de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica amb tots els assistents. Moltes gràcies. A continuación se va a proceder al nombramiento del padrino de la promoción del curso 2010-2011, don Alberto Conejero, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y miembro del Departamento de Matemática Aplicada. Tiene la palabra el señor director de la escuela. La dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, instancias de sus alumnos, en el contexto de la organización del acto de graduación del presente año 2011, proposa nomenar padrí de la promoció el professor José Alberto Conejero Casares, en atenció a la seva dedicació i implicació amb la docència. Alberto Conejero, actual director d'àrea de rendiment acadèmic i avaluació curricular d'esta universitat, és professor del Departament de Matemàtica Aplicada, adscrit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica i donant classes al centre des de l'any 2000.
ha sigut vicedegà de l'anterior Facultat d'Informàtica i ha participat en diferents projectes relacionats amb la millora docent i d'adaptació als nous plans d'estudis. Volem agrair i reconèixer a Alberto Conejero la seva participació com a padrí en aquest acte de graduació i com a tal volem fer-li lliurament un obsequi que reconega i recorde aquesta data. Buenas tardes. Señor rector magnífico, ilustrísima señora directora general, señor director, señores subdirectores, en primer lugar quiero agradeceros el honor que me supone que me hayáis elegido como padrino de vuestra promoción. Muchos de vosotros habéis sido alumnos míos y hoy me siento feliz al ver que habéis llegado hasta el final de vuestros estudios. Mi más sincera enhorabuena a todos vosotros. Y con vuestro permiso, quiero extender mis felicitaciones a vuestros padres, familiares, parejas y amigos aquí presentes, pues este logro también lo viven como un poco suyo. Además, quisiera agradecer a la escuela y a la universidad el hecho de organizar un acto como este y a la delegación de alumnos su colaboración prestada en la preparación del mismo. Para los que no me conocéis, soy profesor de matemáticas en la escuela. Hoy no hablaré de matemáticas. Sin embargo, tengo algunas reflexiones personales sobre los números y el uso que les damos, que creo que os pueden ser útiles en vuestra futura vida laboral como ingenieros. Me gustaría compartirlas con vosotros. Quizás sería mejor hablar de ellas tranquilamente tomando un café o una cerveza, o que las tratáramos dentro de un tiempo, cuando os viera y experimentara lo que ya decía Ramón y Cajal. La más pura gloria del maestro consiste no en formar discípulos que le sigan, sino en formar sabios que le superen. Pero por si no se da la ocasión o por si nos vemos de pasada y no tengo otra oportunidad, quiero aprovechar este momento para contaros estas ideas. En vuestra vida laboral van a aparecer en muchas ocasiones números y fórmulas para intentar medir vuestro trabajo. No son matemáticas tal y como yo las entiendo, con sus teoremas, sus ecuaciones y sus problemas abiertos. Pero al fin y al cabo son números. Y para mucha gente, todo lo que tiene que ver con las matemáticas y con los números es lo mismo. Sin embargo, como veréis, no va a aparecer ninguno de ellos en lo que voy a decir. La primera reflexión es que la justa medida de vuestros logros no se puede plasmar solo con números. Sé que ahora tenéis un título de ingeniero, con una lista de asignaturas superadas, con su número de créditos y su nota, y una nota media del expediente, pero una carrera es algo más que eso. De mis años de estudiante recuerdo vivamente las entregas de trabajos, la resolución de problemas con compañeros y las tardes y las noches estudiando en mi habitación, en casa de un amigo o en la biblioteca. Recuerdo las asignaturas en las que di todo lo que pude, porque me ayudaron a darme cuenta de que podía lograr mucho más de lo que pensaba que podía dar en un principio. Recuerdo también las asignaturas que suspendí, porque me enseñaron a rectificar, a mejorar y a pensar que lo podía hacer mejor. Y estas experiencias me sirvieron para aprender lecciones mucho más útiles que el propio contenido de la asignatura en cuestión. Seguro que vosotros también habéis experimentado estas sensaciones y que podíamos pasar horas hablando de ellas. Todo eso no queda escrito en un expediente, eso queda escrito en vuestra memoria y en vuestro corazón. Y cuando en una entrevista de trabajo os pregunten por vuestra experiencia, recordar que os preguntan explícitamente por la experiencia laboral, pero implícitamente lo que quieren es saber qué hay en vuestra vida, además de una lista de asignaturas con sus respectivas notas. Quieren saber quiénes sois y de qué sois capaces. Quieren saber si se podrá confiar en vosotros y qué garantía tendrá vuestro trabajo. Pensad en todos vuestros logros y dádselos a conocer. Demostradles que seréis capaces de afrontar los nuevos desafíos que os propongan. Eso es lo que quieren saber. ¿Qué otros logros habéis cosechado? Pues no todos vuestros logros se pueden medir con números. La segunda reflexión es que los números son solo una ayuda para tomar decisiones. Euler inició la teoría de grafos al resolver el problema de los puentes de Königsberg. Newton se sirvió del cálculo integral para establecer las leyes de la física clásica. Fourier introdujo sus series para resolver el problema de la transmisión de calor. Buena parte de las matemáticas ha surgido al intentar aportar una solución a problemas físicos y de la naturaleza. En otras ocasiones han sido descubiertas a raíz de buscar una respuesta a problemas planteados dentro de la estructura misma de las matemáticas.
pero su razón de ser ha sido tratar cuestiones intangibles más allá del marco teórico, y ni mucho menos categorizar a los seres humanos ni su labor. En vuestro trabajo estaréis sujetos a horarios, tiempos de respuesta, costes, beneficios, índices de productividad, valoraciones de los usuarios. Los números de estos indicadores os van a ayudar para ver en qué medida contribuye vuestro trabajo a la consecución de los objetivos de la empresa o de la institución en la que trabajéis. Son una guía para organizaros, son un mapa para no perderos, pero parafraseando al neurolingüista Korzybski, un mapa no es el territorio que representa, del mismo modo que un número no es la persona a la que representa. Los mismos indicadores de los que hablamos limitan de manera inherente lo que podemos conocer acerca de una persona y de su trabajo. Esos números son solo números, números que no vienen de fórmulas que gobiernan la naturaleza y, por tanto, hay que ser cautos con su uso. Si los tomáis demasiado en serio, probablemente os volváis grises, como los hombres de los que huía Momo. Si vuestras únicas metas son mejorar unos números y competir con vuestros compañeros por tener unos números mayores, entonces no disfrutaréis de vuestro trabajo, os empobreceréis al evitar colaborar con ciertas personas a las que consideréis rivales y abandonaréis todo aquello que no sea medible. Más aún, os encontraréis haciendo cosas que no os gustan y por las que sentís entusiasmo, únicamente solo para hacer que un número sea mayor. Vuestro trabajo terminará por no ser tan bueno ni de tanta calidad, pues acabaréis perdiendo la ilusión y con ello el valor añadido que voluntariamente y al margen de los números le dais a lo que hacéis para que sea mejor, para que sea auténticamente vuestro, para que sea genuino y, sobre todo, para que sea especial para las personas por las que lo hacéis. Recordadlo, los números son solo una ayuda para tomar decisiones. Al final, las decisiones las tomamos las personas. Esto lleva finalmente a plantearnos qué otro criterio podemos tener en cuenta para tomar decisiones, si no podemos contar únicamente con los números. George Hardy, un conocido matemático, al final de su vida escribió un ensayo titulado Apología de un matemático, en el que intentaba justificar una vida como la suya dedicada a las matemáticas. Tras hacer un repaso a su concepción de las matemáticas y contemplando su trayectoria profesional, concluyó con satisfacción que había contribuido a engrandecer el conocimiento y ayudar a otros a que lo engrandezcan. Esta definición se puede aplicar a todos aquellos que se dedican a la creación, a la investigación, a la innovación. Generalizando, podríamos decir que una vida lograda es aquella vida en la que contribuimos a aumentar y mejorar el bienestar de los demás y ayudar a otros a que lo aumenten y mejoren. Si no estáis convencidos de que lo que hacéis contribuye a la sociedad, haciendo que la vida de los demás sea más fácil, más satisfactoria, más estimulante, o bien dotándoles de más y mejores herramientas y oportunidades para que lo logren por sí mismos, quizás deberíais replantearos por qué hacéis lo que hacéis y qué sentido tiene. Parece que tomar una decisión adecuada sobre a qué dedicarse en la vida es muy difícil, pero no lo es tanto. Es sencillo siempre y cuando os dediquéis a algo que os haga felices. Si lo hacéis, siempre estaréis dispuestos a dar lo mejor de vosotros y a intentar que los demás disfruten con el fruto de vuestro trabajo. Quizá todavía no lo tengáis muy claro, pero poco iréis viendo cuál es vuestro camino y, sobre todo, cuáles no lo son. Tener presente que nos caracterizamos tanto por las cosas que hacemos como por las que decidimos dejar de lado. Una vez que hayáis decidido qué hacer y qué no, solo me quedaría daros unas indicaciones que os pudieran servir para que podáis dar lo mejor de vosotros en vuestro trabajo. Sed siempre exigentes con vosotros mismos. Siempre se puede hacer todo un poco mejor. Para ello, intentad no vivir engañados en la autocomplacencia. Valorad las sugerencias que os hagan los demás y no temáis sus críticas. No os desaniméis cuando las cosas no salgan como deseabais. Pensad que nunca hay fracasos. Lo que obtenéis como fruto de vuestras acciones son solo resultados y estos siempre se pueden mejorar. Levantaros y seguid adelante. La vida es demasiado corta como para lamentaros, pero tan larga como para que se os presente una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Fijaos siempre metas y nuevos objetivos. Nunca es tarde para afrontar nuevos desafíos. Lo que llenará vuestras vidas no es tanto lo que conseguís, sino lo que hacéis todos los días para conseguirlo plenamente. Como decía Robbins, el viaje es la recompensa, y para viajar uno necesita conocer el sitio al que tiene que ir. Intentad rodearos de los mejores, no temáis que os superen, os enriquecerán a nivel personal y os permitirán alcanzar metas y objetivos más ambiciosos. Y por último, pensad que otros vendrán después de vosotros, intentad ayudarles para que estén preparados, pues también vosotros encontraréis dificultades y también personas que harán todo lo que puedan para que las superéis. No os olvidéis de compartir lo que sabéis, no lo hagáis solo por sentiros mejor, hacerlo para ayudarnos a todos nosotros. No me quedan más ideas que contaros, sin embargo, me gustaría dejaros algo que os pudiera servir para recordarlas. ¿Y por qué no? Ya que las Navidades son inminentes, si fuera algo parecido a un regalo navideño, pues tanto mejor. Por ello, había pensado evocar una de mis películas favoritas, Qué bello es vivir, de Frank Capra.
Aquí tenéis una foto de James Stewart en la misma. La película es un cuento apropiado para estas fechas. Para los que no la hayáis visto, no os privaré del placer. Y para los que sí que la hayáis visto, os indico por qué la he elegido. La familia del protagonista, George Bailey, gestiona una empresa de préstamos muy honorable que construye casas. Los números de su empresa no son una maravilla y por circunstancias esta se ve abocada a la quiebra. Sin embargo, los logros de George y de su trabajo no se pueden medir con dinero porque no incluyen todo lo que ha hecho para hacer felices a los demás. No me resisto a hacer otro apunte. La película fue considerada como un cierto fracaso por los estudios. Tampoco ganó ninguno de los 5 Oscars a los que estuvo nominada. Malos números. Sin embargo, la película ganó reconocimiento con el paso del tiempo. El American Institute of Film en el año 98 la eligió como una de las 100 mejores películas de la historia del cine y posteriormente como la película norteamericana más inspiradora de la historia. Si no la habéis visto, tendréis que verla para comprobarlo. Bueno, esto es todo. Solo me queda deciros que espero haberos inspirado al menos un poquito durante estos minutos. El hecho de ponerme delante una pizarra para enseñar matemáticas es lo que me inspira a mí. Y por eso os quiero dar las gracias a todos vosotros. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder al reconocimiento que la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática quiere realizar a la Asociación ISACA por su destacada colaboración con este centro. Tiene la palabra el subdirector de Alumnado, Desarrollo y Extensión Universitaria. ISACA es una asociación profesional internacional centrada en contribuir a la calidad y excelencia de la gestión de los sistemas de información, así como fomentar la calidad y la excelencia de la profesión. La organización es líder mundialmente reconocido, proveedor de conocimiento, certificaciones, apoyo y educación en seguridad de sistemas de información, administración en tecnologías de la información, así como riesgos y cumplimientos relacionados con las mismas. La asociación fue fundada en el año 1969 y actualmente cuenta con más de 95.000 miembros en 160 países. ISACA organiza conferencias internacionales y desarrolla estándares internacionales de auditoría y control de sistemas de información que ayudan a sus miembros a garantizar la confianza y el valor de los sistemas de información. El capítulo de Valencia se constituyó en marzo de 2003. La mayoría de los asociados son auditores de sistemas de información, pero cuenta también con consultores, académicos y profesionales de la seguridad de tecnologías de la información y la comunicación. El capítulo está abierto a todos los profesionales de la auditoría, la seguridad y la gestión de dichas tecnologías. Entre las numerosas actividades del capítulo de ISACA en Valencia se encuentran diferentes colaboraciones con LETSIMF, todas ellas destinadas a completar la formación en tecnologías de la información de nuestro alumnado. La colaboración entre ambas entidades fue fomentada, entre otras personas, por su miembro y profesor de este centro, Rafael Bernal, tristemente fallecido. Como homenaje a su legado, el capítulo organizó una serie de conferencias que han devenido en un encuentro anual ampliamente reconocido sobre auditorías, seguridad y gobierno TI, que cuenta con excelentes ponencias. Este evento se ha celebrado en varias ocasiones en nuestro centro. Caben destacar también los seminarios que los miembros del capítulo han impartido en nuestro centro de manera altruista. Como muestra, el curso pasado la organización participó en 5 charlas sobre diferentes temas, todas ellas contaron con una amplia asistencia por parte de nuestros alumnos. Por último, queremos destacar la participación de la organización en el Consejo Asesor de la Cátedra GEDESTIC gestionada en nuestro centro. Entrega el reconocimiento el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, don Eduardo Vendrell Vidal. Recibe el galardón don Roberto Soriano Domènech, presidente de ISACA Valencia.
Rector magnífico, ilustrísima directora general, señor director, autoridades, graduados, familiares, a todos, muy buenas tardes. Estaba intentando memorizar este momento, porque la verdad es algo que no se queda grabado ni en una fotografía ni en un vídeo. Y es para nosotros, tanto para Isaka como para mí, un honor recibir esta mención. Para mí, porque yo también fui alumno de esta casa y que reconozco que cada vez que paso por la puerta me enorgullece haber pertenecido aquí. Para Isaka Valencia, porque como bien ha dicho Diego, inició su andadura en esta universidad, de la que hemos recibido un amplio apoyo, en la que hemos colaborado de una forma u otra, intentando dar nuestro máximo valor tanto a la asociación como a los estudiantes. Nuestro presidente fundador fue profesor de esta casa, también fue, por supuesto, mi profesor en la universidad y en la auditoría, y es quien hizo que conociera esta salida profesional, que también, por supuesto, existe para los informáticos. Muchos de vosotros ya conocéis o ya conocíais, y gracias a Diego ya conocéis a qué se dedica Isaka. Isaka Valencia se encarga de difundir el conocimiento en auditoría, seguridad y gobierno de los sistemas de la información, de las normativas y de los marcos de gobierno en el territorio y que certifica a los profesionales esta materia. En la asociación tenemos grandes profesionales, desde la administración pública y de la empresa privada, donde nos reunimos en eventos, intercambiamos opiniones y nos ayudamos mutuamente. Este reconocimiento recibido hoy es un claro ejemplo de cómo se pueden hacer valer los convenios, congresos, eventos de difusión por profesionales en materias de interés o cursos de certificación de reconocimiento internacional. Desde la asociación vamos a seguir, si nos dejan, seguir apoyando y ayudando a la universidad en estas tareas, porque creemos en ellas y, por supuesto, creemos en la escuela. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder al reconocimiento que la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática quiere realizar a don Vicente Silvestre Montesinos por su dedicación y compromiso con los estudios de Ingeniería Informática. Tiene la palabra el señor subdirector de Alumnado, Desarrollo y Extensión Universitaria. Don Vicente Silvestre Montesinos es alumno de Ingeniería Técnica en Informática desde 1995. Como profesional, don Vicente ha llevado la gestión de diversas empresas propias del ámbito industrial, y como alumno ha demostrado una innata capacidad de aprender, que a sus 90 años es un ejemplo para todos. A lo largo de estos años, en anteriores etapas, ha subvencionado premios finales de carrera y aulas docentes, ejemplo de verdadera labor de mecenazgo. Por ello, por su dedicación y compromiso con la Ingeniería Informática y con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, queremos rendirle un reconocimiento público en este acto de graduación. Entrega el reconocimiento el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, don Eduardo Mendrell, y recibe el galardón don Vicente Silvestre Montesinos. Señor rector magnífico,
señora ilustrísima directora general, señor director de la escuela, señores profesores, distinguidos asistentes. En primer lugar, desearles felices Pascuas de Navidad. La realidad es que me encuentro aquí, por supuesto, inmerecidamente, pero por deseo del profesor don Eduardo, que por respeto a mi edad y a mi constancia como alumno, me invitó a esta celebración que acepté, porque cuando estoy en la universidad me olvidé de todas mis fatigas y mis dolencias. Y por lo cual le estoy a don Eduardo muy agradecido. Y por ello, muy agradecido. Eso es todo. Saludarles. Muchas gracias. Procedemos a continuación a la graduación del año 2010-2011 con la entrega de los premios y los diplomas acreditativos a los graduados y graduadas. Tiene la palabra el señor subdirector de Alumnado, Desarrollo y Extensión Universitaria. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática ha resuelto conceder un reconocimiento a los alumnos y alumnas con mejor expediente académica. Pedimos al presidente del Colegio Oficial de Bibliotecarios Documentalistas de la Comunidad Valenciana, don Vicent Jiménez Chornet, que suba al estrado para hacer entrega del reconocimiento al mejor expediente en la titulación de Licenciatura en Documentación. Recibe el galardón María José Verdejo Martínez. Pedimos en esta ocasión al presidente del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, don Julián del Valle Fernández, que suba al estrado para hacer entrega del reconocimiento al mejor expediente en la titulación de Ingeniería Informática. Recibe el galardón Javier Espert Real. Por último, pedimos al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana, don Alejandro Mompean Mas, que suba al estrado para hacer entrega de los reconocimientos a los mejores expedientes en las titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Reciben el galardón Vicente Reoliz Serrano y Jorge Pastor Pérez. Don Alejandro Mompean Mas dirigirá unas palabras a los presentes en representación de los colegios profesionales que nos acompañan en este acto. Rector magnífico, ilustrísima señora directora, director de la escuela, autoridades académicas, representantes de colegios, empresas, graduados, padres, familiares, amigos, señoras y señores, buenas noches.
De todos los actos a los que acudo como representante del colegio, sin duda el de graduación es el que más ilusión me hace. Me permite poder felicitar en primera mano a los nuevos colegas y, además, este año, gracias al ofrecimiento del director de la escuela, pues lo puedo hacer en primera persona dedicando estas pequeñas palabras. Hoy es un acto en el cual os tenéis que sentir orgullosos y felices. Termináis una etapa universitaria, alguno de vosotros prolongaréis vuestros estudios en máster, cursos de perfeccionamiento profesional, y otros muchos os adentraréis directamente en otra nueva, que es la etapa profesional, si no es que alguno ya la habéis comenzado. Venía de camino en el coche desde Alicante, escuchando música en la radio, y como suele ser normal, pues en cierto punto de la carretera la emisora se va y aparece una emisora estas de noticias, que parece que tiene cobertura allá donde vayas con el coche. Comentaban la situación actual que nos encontramos, hablaban de crisis económica, de primas de riesgo, de tasas de desempleo, palabras que hoy en día se nos han vuelto completamente normales, habituales y que, en cierta manera, siembran un poco desasosiego. Ha chocado directamente con lo que yo quería deciros esta noche, porque hoy es un día feliz y yo quería transmitir un mensaje de optimismo. No porque lo anterior no sea cierto, no porque la situación actual sea difícil o complicada, claro que lo es, pero porque pienso sinceramente que el presente que estamos viviendo y sobre todo el futuro que nos espera es esperanzador. Mi padre siempre me suele dar un consejo: con el tiempo descubriréis que los padres casi siempre son las personas que os dan los consejos más sensatos, aunque a veces nos cuesta llegar a entenderlo. Y siempre me dice que puede ser que no tenga todo lo que me guste, pero que debo de apreciar lo que tengo. Me tiene que gustar lo que tengo. Y eso es lo que yo os quiero transmitir. No me gusta tampoco compartir esa visión de que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Evidentemente, forman parte de nosotros, tenemos que aprender de ellos, pero el presente es el que tenemos en la actualidad y el futuro es el que vosotros escribiréis y el que vosotros vais a tener que ser actores principales. En ese futuro vais a tener muchísimas oportunidades, tanto aquí en la Comunidad Valenciana como en el resto de España, como en el resto de Europa, ¿por qué no en el resto del mundo? Habrá muchas oportunidades profesionales para vosotros. Solamente tenéis que tener un poco de paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque la carrera profesional que hoy empezáis, o habéis comenzado hace poco tiempo, es como una receta de Arguiñano. Hay que hacerla con mimo y con delicadeza, poco a poco. Hay que elegir los buenos ingredientes, ya los tenéis, tenéis una formación académica estupenda. Aquí en la Escuela Politécnica os han exigido, os han pedido trabajo, esfuerzo, colaboración con otros compañeros y lo habéis superado. Tenéis unos muy buenos ingredientes, pero también tenéis que cocinarlo a fuego lento, tenéis que darle tiempo al tiempo, no tener prisa. Aprovechar las oportunidades cuando vengan, pero con despacio, o sea, con tiento. Lo que os quiero transmitir es que las cosas no es que cambien más ahora, sino que lo hacen más deprisa que antes. Hace poquito teníamos que tocar con los nudillos a la puerta para pedir permiso y hoy en día hay que introducir usuarios y contraseñas, cifrados, certificados digitales. Hoy todos los sectores de actividad empresarial utilizan la informática como medio de soporte, como sustento, como valor añadido a sus servicios, a sus productos, y nada mejor que vosotros, los profesionales de la informática, de los sistemas informáticos, de las tecnologías de la información, los que estáis preparados y los que necesitáis ese campo abierto para poder desarrollaros y poder dar a la sociedad todo el desarrollo tecnológico que seguro necesita y que espera. Finalmente, solamente os quiero recordar que los colegios profesionales siempre tienen las puertas abiertas para el momento que penséis introduciros en ellas.
Somos un grupo de profesionales, de colegas como vosotros, que hemos hecho de nuestra profesión pues un sentimiento, vuestra profesión, a fin de cuentas también. Felicitaros, daros la enhorabuena, pediros que disfrutéis enormemente esta noche, que la compartáis con vuestros profesores, con vuestros padres, con vuestros amigos y que tengáis mucha, mucha suerte. Buenas noches y muchas gracias. Don Javier Espert dirigirá ahora unas palabras a los presentes en representación de los alumnos y las alumnas premiadas. Ilustrísima directora general, rector magnífico, autoridades académicas de la ETSINF, padrino, compañeros y compañeras de promoción y todos los que hoy nos acompañáis, familiares, amigos y demás asistentes. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia hoy en este día tan especial, nuestra graduación. Estar hoy en esta sala muestra la recompensa por un trabajo bien hecho. Es el reconocimiento de un esfuerzo muy grande que hemos hecho y al mismo tiempo es una motivación para seguir esforzándonos en el futuro. Este acto marca a la vez un principio y un final. Por un lado, concluye una etapa de nuestra vida que nos ha dado muy buenos momentos y alguno también un poco duro. Por el otro, empezamos una nueva vida como titulados, en la que podremos desarrollar nuestras carreras profesionales con los conocimientos y habilidades que hemos adquirido. Y es que vinimos a la universidad para formarnos como profesionales, pero en el camino también nos hemos formado como personas. Por su influencia en ambos aspectos, quiero destacar la labor de nuestros profesores, que con su sabiduría, su motivación y su esfuerzo han conseguido hacer que aprendamos tanto. En definitiva, por su enseñanza y su ejemplo, gracias. Tampoco sería justo olvidar a nuestros más allegados, aquellos que nos han acompañado en estas largas noches de estudio, esas tardes de trabajos interminables, esos momentos de dudas y miedos, pero por supuesto también en nuestros momentos de alegría. Junto a vosotros, familiares y amigos, estos estudios y también estos años se han hecho mucho más llevaderos. No estaríamos aquí sin vosotros. Gracias también a vosotros. Finalmente, querría agradecer a las autoridades académicas de la ETSINF y a los organizadores de este evento la gran labor y esfuerzo que han realizado para que estemos todos hoy aquí. Gracias también a ellos. Casi termino. Solo me queda decir una cosa. Ha sido un placer compartir estos años con todos vosotros y quiero dar mi mayor enhorabuena a todos los graduados y espero que la nueva época que ahora comienza sea todavía mejor que la anterior. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Antes de proceder a la entrega de diplomas, queremos compartir con todos ustedes, y en especial con los graduados y graduadas, un recorrido en imágenes por esos otros momentos que han vivido juntos.
Procederemos a continuación a hacer entrega de los diplomas a los graduados y graduadas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en el curso 2010-2011. Pedimos a la delegada de alumnos de la Delegación de Alumnos de Informática, doña Andrea López Castillo, que suba al estrado para realizar el llamamiento a los graduados y graduadas. Durante esta parte del acto, iremos nombrando a los graduados y graduadas para que suban al estrado donde se les hará entregado un diploma y se les realizará una fotografía. Al finalizar la entrega de diplomas, se les reconocerá el esfuerzo realizado durante tantos años de estudio y dedicación con un merecido y caluroso aplauso. Entregan los diplomas el rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, don Juan Juliá, la señora directora general, doña Sofía Bellés, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, don Eduardo Vendrell, y el jefe de estudios de nuestra escuela, don Antonio Molina. Comenzaremos por las graduadas de la titulación en Licenciatura en Documentación. María Teresa Rodríguez Ruiz. María José Verdejo Martínez. Continuamos con graduados y graduadas en la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Marc Benetó Juan. Jesús Brun Conejos. Fernando González Ramos. Daniel Marfil Reguero. Juan Carlos Martínez Laosa. Nuria Martínez Soriano. Vicente Javier Mozos Pérez. José Javier Novella Argilés. Jorge Pastor Pérez. Rubén Pintado Pérez. Salvador Ramón Terraga. Salvador Roch Mascarell. Verónica Romeu Magraner. María Saiz Monraval. Luis Sereno Puig. Francisco Rubén Serrano López. Sergio Terrada García. Julio Torres Bataller. Y por último, José Manuel Corredera Ferrandis. Continuamos con los graduados y graduadas de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Gil Acosta Montañez. Alberto Benetómico. José Ignacio Cardona Llopis. Jordi Donat Olcina.
Juan González Martínez. Javier González Serrano. Catarina María Kaczmarczyk. Ismael Llorens Marquina. Antonio López Gil. Salvador Marí Alarcón. José Alberto Martín Marín. Elena Moreno Chacón. Javier Motos González. María Ortega López. Francisco Miguel Pardo Beses. Vicente Reolid Serrano. Javier Rodríguez Llorente. Juan Martín Ruano Aparicio. Juan Manuel Ruiz Pons. Paola Raquel Sabogal Trujillo. David Teruel Jorge. Y por último, Jorge Soro Domenech. Por último, graduados y graduadas de la titulación de Ingeniería Informática. Jesús Bádenas Martínez. Carlos Ballesteros Tebar. José Luis Benacloc Ayuso. Jordi Burriel Valencia. Pablo Castejón Navarro. Adrián Castillo Sánchez. José Ignacio Cazalilla Morenas. Adrián Cervera Andés. José Ramón Claramunt Viana. Antoni Domingo Ortells. Javier Espert Real. Josué Feliu Pérez. Miguel Ferrando Navalón. Javier Flores Font. Marc Franco Salvador. Jesús García Navarro. Pablo Guardiola Sánchez. Jorge Izquierdo Ciges.
Alicia Jaén Bielsa. Alfonso Machado Benito. María Marco Terraes. Julián Martínez Jiménez. Miguel Medina Carda. Guillem Medina Martínez. Javier Onielfa Belenguer. David Palacios Piqueres. Leticia Pascual Miret. Roberto Patón Saiz. Julia Reznichenko. María Isabel Rius Frasquet. Daniel Samper Martínez. Carlos Sánchez Rodríguez. Jorge San Martín Martínez. Josep Zaragoza y Oliver. Gustavo Vidal Vicent. Al finalizar el acto de graduación, los graduados y graduadas subirán al estrado para realizar una foto de familia. Tiene la palabra doña Sofía Beller Ramos, directora general de Tecnologías de la Información. Rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, titulados, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría felicitar a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática por la organización de este acto de graduación. Constituye una magnífica iniciativa para ofrecer un merecido reconocimiento tanto hacia los alumnos que concluyen sus estudios como hacia los profesores y entidades que han demostrado su compromiso con esta profesión. También agradecer la invitación para estar hoy aquí, evidentemente, con todos vosotros, ya que, como profesional de este ámbito y, como ha dicho antes el director de la escuela, soy ingeniera técnico en informática de gestión y también ahora, como directora general de Tecnologías de la Información, es para mí un honor participar en este acto, que, por una parte, reconoce el esfuerzo de todos vosotros. Todas esas horas que, por experiencia propia, sé que sin duda habréis dedicado durante estos años y que ahora, evidentemente, después del trabajo y del esfuerzo, pues se recoge el fruto de vuestro trabajo y que sin duda marcará el inicio de vuestra vida profesional. En este sentido, es importante resaltar la importancia de nuestra profesión en el contexto económico actual. La innovación en las organizaciones, a través del uso de las tecnologías de la información, es considerada un elemento clave para el aumento de la competitividad que necesita nuestra economía actual. En el ámbito de las administraciones públicas, la incorporación de las TIC nos permite contribuir de manera decisiva a este factor de crecimiento. Por un lado, nos proporcionan herramientas para gestionar de manera más eficiente los recursos públicos, obteniendo así importantes ahorros en el gasto. Pero además nos permiten tener una administración más ágil, accesible,
capaz de reducir cargas administrativas tanto para ciudadanos como empresas y facilitando así la actividad económica. En este contexto, el papel de los expertos en tecnologías de la información en nuestras organizaciones adquiere especial relevancia. Necesitamos que aportéis vuestro conocimiento, que aportéis vuestra futura experiencia para el proceso de innovación tecnológica en el que estamos inmersos y que con ello se desarrolle con éxito. Así pues, os felicito por vuestra titulación y os animo a empezar con ilusión esta nueva andadura profesional. A pesar de la difícil situación por la que atravesamos, la formación que habéis recibido en esta universidad os permitirá, sin duda, disfrutar de oportunidades de desarrollo personal y profesional en el futuro. Y sin más, desearos muchísimo éxito a todos y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Ilustrísimo señor director de la escuela, ilustrísima señora directora general, señores subdirectores, autoridades académicas, compañeras, compañeros, alumnas y alumnos, familiares y amigos, señoras y señores. En primer lugar, agradecer la presencia de todos en un acto académico sin duda entrañable dentro del ritual de la vida académica, cual es un acto de graduación. Felicitaciones, en primer lugar, a todos los alumnos y alumnas que hoy aquí se han graduado, de forma muy especial, aquellos además que se han destacado con estos reconocimientos. Felicitaciones que tenemos que hacer extensivas también a profesoras y profesores que también ven culminado una parte de su trabajo en este momento. Y felicitaciones también, como no, a los familiares y amigos que han tenido a bien acompañarnos en este acto. Tengo que agradecer una vez más a todos vuestro trabajo. Soy consciente de que la Universidad Politécnica de Valencia es hoy la primera universidad tecnológica del país, la más reconocida internacionalmente, y una de las 5 universidades españolas de las 77 con que cuenta el sistema universitario español, que goza de 2 etiquetas de excelencia al haber sido reconocido su segundo campus de excelencia internacional, Habitat 5U, del que forman parte las 5 universidades públicas valencianas y que coordina esta universidad. Y eso, sin duda, ha sido fruto del reconocimiento del trabajo que día a día realizan todos y cada uno de los miembros de esta comunidad, comunidad que se compone de profesoras, profesores, de personal de administración y servicio, de alumnas y alumnos. Todos ellos han hecho posible el reconocimiento y el prestigio de nuestra institución, como seguro lo continuáis haciendo vosotros en vuestro devenir profesional. Agradezco, como no, una vez más, a ese joven alumno, el más joven sin duda de espíritu, nuestro querido don Vicente Silvestre Montesinos, por el afecto que muestra hasta esa institución. Él sabe que esta institución lo quiere también, lo quiere como lo que es, un miembro de esta gran familia que es la Comunidad Universitaria Politécnica. Por eso, don Vicente, muchísimas gracias por su afecto y por estar un año más con todos nosotros. También felicitar en primer lugar a nuestro compañero y buen amigo Alberto Conejero por ese nombramiento como padrino y agradecerle muy sinceramente las palabras que hoy os ha dirigido desde este escenario. Quiero también agradecer y a la vez felicitar a Isaka por este reconocimiento sin duda merecido por la colaboración que viene desarrollando con nuestra universidad. Agradecimiento que tenemos que hacer extensivo a los colegios profesionales que nos acompañan y a las empresas e instituciones que colaboran con esta escuela en su labor académica. Hoy, en otro acto,
decía que no podemos evitar el decir que vivimos tiempos difíciles, de una grave crisis económica, que no hay que negar ni la crisis ni la gravedad de la misma, pero tampoco hay que sucumbir con ella. De tal manera que, de igual forma que tras la noche surge el día, tras la crisis surge la oportunidad de una economía más fuerte, más solidaria y más sostenible. Es verdad que tenemos que hacer duros ejercicios de austeridad y que debe de imperar la cultura del esfuerzo y que debe de reconocerse, ya se está haciendo felizmente, que el elemento central de competitividad y de progreso es el talento. Estamos en una economía global y estamos en la sociedad de la información. Hoy el principal activo de una sociedad que quiere competir, que quiere progresar, que quiere ofrecer trabajo y bienestar a sus ciudadanos, es su desarrollo tecnológico. Y dentro de su desarrollo tecnológico, de forma muy especial, su desarrollo tecnológico en tecnologías de la información. España mejoró mucho y creció mucho gracias a una magnífica dotación de infraestructuras de transporte, probablemente sin parangón en Europa y en el mundo. Pero tiene una asignatura pendiente, como la tiene Europa, y es el desarrollo de una potente red de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación. Porque comparado con otros países y otros escenarios, desde luego en el mundo de Estados Unidos o Japón, la inversión y el desarrollo en estas tecnologías, sin duda, es bastante más notorio que en Europa y que en España. Y probablemente aquí tengamos una de las causas en las que nuestro desarrollo no haya sido el que esperábamos. Y por eso, vosotros, vuestro éxito es el éxito de nuestra sociedad y es el éxito de la Universidad Politécnica de Valencia. Estoy convencido del papel protagonista que vais a tener en ese amanecer, de una nueva economía fuerte, solidaria y sostenible, esa economía del conocimiento, esa economía de la sociedad de la información. Por eso, mis mejores deseos, de nuevo mis felicitaciones, gracias a todos y que tengáis unas magníficas festes nadalenques. Muchas gracias. Todos en pie. Alma mater florea.
Se levanta la sesión. Graduados y graduadas, vamos a hacer la foto de familia. Comenzaremos por la licenciatura en documentación. Así que las representantes de la licenciatura en graduación en documentación, que suban, por favor. Vale. Si nos hacen el favor los familiares, deben retirarse un poquito hacia atrás para poder coger ángulo suficiente para hacer las fotos. Ya voy. Ahora los graduados y graduadas en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Sistemas. Vale, graduados y graduadas en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. No, de gestión, perdonad. Academia. Bien, y ahora graduados y graduadas en Ingeniería Informática, por favor. Gracias.
Gracias, gracias.